Hoy tenemos que hablar de un tema serio, serio porque esto al final se está poniendo muy complicado, ya no solamente para el jugador, sino para el Real Madrid también. La crisis con Vinicius Junior se agrava y se está agravando por dentro. Sabéis que ayer os saqué un vídeo en el que, bueno, pues hubo una filtración de Jorge Picón, me parece que fue, quien filtró, de hecho, que efectivamente la crisis con Vinicius Junior existe. Y existe a raíz de una publicación, para los que no lo vierais, de su community manager en las redes sociales que molestó mucho a Vini, que incluso amenazó con no jugar en Valencia. Al final no ocurrió. Pero esto sienta precedente. Ha sentado precedente. Y además, por lo visto, este precedente viene de lejos. Este precedente viene de Mestalla del año pasado. Y el problema es que parece que no tiene pinta de que se vaya a solucionar fácil. Vamos a comentar un par de cosillas antes, que son importantes para el partido de hoy y para el partido del City también, pero luego vamos a entrar un poco más en profundidad con todo el tema precisamente de Vinicius, porque a mí me preocupa, ¿eh? Yo no veo sinceramente una solución fácil y de hecho veo que al final se va a poner la cosa bastante complicada. Y si no, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, pero creo que no me voy a equivocar demasiado o que no me voy o voy a estar muy alejado de lo que creo que al final o como creo que de hecho va a terminar. Y si no, al tiempo, ya veréis cómo al final se lía. Bueno, vamos con el tema de la hora del Manchester City, que como sabéis en un principio todo va a continuar igual, ¿vale? En un principio no se va a cambiar nada. Creo que las autoridades locales, es decir, la Junta de Seguridad Ciudadana, son las que tienen o es la que tiene la última palabra acerca de si cambiar alguno de los dos partidos de Atlético de Madrid y Real Madrid para que no se disputen el mismo día o con un día de diferencia porque el despliegue de seguridad sería brutal. Pero mientras tanto, lo que parece que sí se ha decidido y es oficial es que el Real Madrid va a jugar contra el Mallorca en sus partidos entre el Manchester, ¿vale? Entre partidos de eliminatoria con el Manchester, va a jugar su partido frente al Mallorca el sábado 13 de abril a las 6 y media. Precisamente para que esté más o menos en el medio y tenga un poco más de descanso frente al City, entre el partido de ida y el partido de vuelta. Es decir, se ha modificado el horario, que no sea uno de estos horarios raros tipo domingo a las 9 de la noche, cuando luego tienes que enfrentarte al City el miércoles, ¿vale? Entonces, está bien. La verdad es que no conozco cuál era el horario anterior, pero está bien que el Real Madrid consiga y que la Liga también, lógicamente, sea sensible a que el Real Madrid cambie sus horarios teniendo en cuenta que al final pues es un equipo español que tiene que estar ahí compitiendo con un equipo muy difícil y que todo lo que se le pueda facilitar pues bienvenido sea. Yo creo que tampoco es tan grave. Entonces, en ese sentido, yo creo que si ha sido el Real Madrid o si ha sido la Liga, la iniciativa me parece correcto, me parece que es de hecho lo que tiene que ser, que el Real Madrid pueda contar lógicamente con el máximo organismo del fútbol para este tipo de situaciones, porque hombre, no es fácil, ¿vale? No es fácil, hay que descansar, son partidos muy exigentes, ya te estás jugando buena parte de la temporada y en ese sentido creo que todos tenemos que tener en cuenta que el Real Madrid tiene que estar ahí. Y si la Liga lo entiende así también, pues bien por la Liga, por haber entendido que así es como tiene que ser. Un cambio de horario que favorezca o beneficie al Real Madrid en este sentido. Aunque bueno, también es verdad que siendo el día 9, jugaríamos martes, miércoles, jueves, viernes para descansar. Descansar, entre comillas, porque habrá que preparar el partido frente al Mallorca. El sábado se juega y domingo, lunes, martes y miércoles, es decir, 4 días de descanso para la vuelta que va a ser bastante más exigente. Así que bueno, por ahí vamos bastante bien de momento. Luego, importante también es el 11 de hoy. Sabéis que igualmente hoy jugamos frente a Osasuna y tenemos que seguir ganando para cerrar ya la liga lo antes posible, ¿vale? No podemos seguir ya ni distrayéndonos, ni despistándonos, ni nada parecido. Y entiendo que Carlo Ancelotti lo hará un poco con miras a llevarse los 3 puntos, pero sin hacer un despliegue de recursos brutal. Pues aquí, en OK Diario, han adelantado el 11 y lo han dejado caer. Como veis, André Lunin, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández. Fernand Mendy, por supuesto, Aurelien Tchouaméni, Toni Kroos y Fede Valverde estarán en el centro del campo. Veis que Toni Kroos, la figura de Toni Kroos, ya no es duda, ya es directamente titular, ¿verdad? Bueno, Brahim Díaz, Rodrigo Goes y Vinicius Jr. Brahim Díaz, Rodrigo Goes y Vinicius Jr. porque Bellingham todavía está cumpliendo sanción.
¿vale? Recordad que tiene ese segundo partido de postemporada, que es precisamente frente a Osasuna. Salvo que luego le metan algo más con el tema de Mason Greenwood, que no creo, pero bueno, espero que no, desde luego. Y no, pues creo que se desechó ya. Así que bueno, ese es el 11, bastante previsible en el sentido de que al final es Brahim una vez más el que va a ocupar la posición de Bellingham, que como digo, no es ideal teniendo en cuenta que tampoco es Brahim un goleador y no está llamado para eso, pero en cualquier caso sí que prefiero que esté Brahim, creo que es un jugador que se lo merece, más después de la crisis que ha habido con la selección española, que sigue y sigue y sigue dando capítulos de los que hablar, por supuesto. Y bueno, pues en ese sentido, honestamente, creo que es un buen momento precisamente para que veamos otra vez a Brahim Díaz, de alguna manera, captar la atención de los focos, pero sin la exposición, la mala exposición, en mi opinión, que se ha hecho de todo esto, porque al final ha atraído la atención por muchos otros motivos que no son tanto los que deberían ser, ¿verdad? Así que bueno, pues en ese sentido yo me alegro mucho de que así sea, me alegro mucho de que Brahim esté de titular, de que pueda demostrarnos lo buen jugador que es, porque así creo que es, y bueno, pues efectivamente al final consigue mojar, pues oye, bienvenido sea y de verdad que le vaya muy bien. Y ahora ya sí, voy a pasar ni más ni menos que al tema central, que es la crisis con Vinicius, porque algo se está cociendo. Porque ayer, precisamente en The Athletic, revelaron algo. No sé si es una filtración, no sé si viene de alguien en particular, no sé si esto está meditado, premeditado o lo que sea, pero dijeron que lo siguiente. Bueno, como veis aquí, dice Vinicius Jr. lleva tiempo sintiéndose poco feliz con cómo el Real Madrid está manejando la situación del abuso racista o de los insultos racistas que está o que ha sufrido en muchas ocasiones en España. El jugador cree que el club debería ser o hacer mucho más por apoyarle. Después de los incidentes del último año en Mestalla, este sentimiento le está llevando a, o, perdón, le llevó incluso a considerar brevemente la posibilidad de salir del club. Como se dijo, o bueno, en esta semana, el jugador pensó que el Real Madrid debería haber actuado más rápidamente o dar una respuesta más rápida cuando salieron los vídeos de los aficionados, tanto no por aquí del Barça, pero bueno, del Atleti y del Barça, con cánticos racistas contra él, fuera del Metropolitano, antes del Inter de Milán. Es decir, de alguna manera Vinicius Jr. se está empezando a hartar con cómo el club maneja la situación. Yo aquí no estoy del todo de acuerdo con Vini porque es verdad que el Madrid a lo mejor tardó un poco más con el tema de los aficionados del Atlético de Madrid en responder, pero también es cierto que ha respondido y duro. Ha respondido con un vídeo, ha respondido con un comunicado y creo, sinceramente, que el gesto de Florentino el año pasado de sentarle en el palco con él, después de Mestalla, honestamente, ayudó mucho. Y no solo ayudó, sino que hace ver que el Real Madrid también se está moviendo. Que a Vini le parezca o no suficiente, eso ya, ahí eso es cada uno. Yo personalmente creo que el Madrid se está moviendo bien y que tampoco podemos, como digo, convertir esto en una plataforma contra el racismo. Es un club de fútbol. El Real Madrid no entra en modas, ¿vale? El Real Madrid es un club de fútbol histórico, eterno, que lógicamente no puede dejar llevarse, no se puede dejar llevar por cualquier tipo de movimiento social, por legítimo que sea. Este, por supuesto, puede hacer comentarios puntuales, manifiestos puntuales. Obviamente contra el racismo debemos estar todos juntos. Pero el Real Madrid no puede abandonarlo todo o volcarse al 100% como si no tuviera otra cosa en la que preocuparse. Entonces yo creo que las respuestas son comedidas, perdón, son comedidas, las respuestas son oportunas, son al tiempo y son de la manera que tienen que ser. Si esto no le parece bien a Vinicius Jr. y él entiende que a lo mejor el Madrid lo debe hacer más rápido o mejor, hombre, el Madrid se ha unido a la Liga para denunciar estos cánticos. Yo creo que es una buena medida. Ahora él ya tiene que tener paciencia. Lo que no puede hacer Florentino es salir con una escopeta en el momento en el que ve algo a disparar contra todo el mundo. Tiene todo que llevar su proceso justo y en su momento justo. Entonces a mí me sabe mal que no sea suficiente para él, pero creo que, claro, esto es el Real Madrid. Entonces el Madrid, pues en la medida de lo que puede, va a luchar contra ello porque obviamente es una práctica y un abuso descomunal. Y efectivamente en muchos estadios de España ya no son casos aislados. Es que estamos viendo denuncias y aún así se siguen produciendo los cánticos. O sea que es que las medidas no son del todo efectivas, lo cual me hace pensar que es algo sistémico o que es algo social, que esos comportamientos que yo creo que son más de tener la lengua muy suelta más que otra cosa, pues hay que cortarlos de raíz. Pero
¿Cómo es más complicado? Porque es que ni siquiera las denuncias están causando el efecto deseado. Parece que la gente prefiere asumir el riesgo de una denuncia a que luego, yo qué sé, se les caiga el pelo. No lo sé, sinceramente creo que es una situación difícil de manejar, que el Madrid está haciendo lo que puede, pero tampoco podemos volvernos locos con esto, porque el Madrid ya más creo que no puede hacer. Así que bueno, veremos a ver cómo termina esto, que tiene mala pinta. Ahora tenemos que hablar de cómo Andrés Sanrubia ha destripado o de alguna manera desgranado cómo y por qué el PSG de Mbappé puede destrozar al FC Barcelona. Un análisis táctico en un artículo bastante bueno que yo considero bastante relevante y que de verdad haríais muy bien en echar un ojo, haríais muy bien en ver, porque merece mucho la pena. Al final, para ellos, como J. Jordi dice, no es un equipo, no sé qué, tal y cual. Bueno, cuidado, porque Mbappé en sí mismo, casi os diría que en sí mismo es solo un equipo. Él solo es un equipo y te puede destrozar. Mbappé pone el morbo en el PSG. Los de Luis Enrique son un equipo mucho más hecho que en noviembre y con un Mbappé inspirado. Amenazan a cualquier equipo en los cuartos de final de la Champions. Yo creo que si algo coincide en el análisis de todos los que nos hemos pronunciado o se pronuncian al respecto del Paris Saint-Germain, es que este Paris Saint-Germain efectivamente puede dar la sorpresa. Y es un Paris Saint-Germain mucho más preparado de lo que la gente piensa. Hay gente que se lo ha tomado un poco a chofla, a cachondeo, pero honestamente creo que este Paris Saint-Germain puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia. Entonces, aquí lo tenéis. ¿Por qué ahora el equipo es mucho más compacto? ¿Por qué ahora están mucho más compenetrados? ¿Por qué ahora están teniendo mucho más éxito? ¿Por qué les está empezando a ir bien? Decía, el estilo ultraofensivo del Asturiano unido a una presión asfixiante que ha impregnado desde el inicio de su carrera hacen de este PSG un equipo muy peligroso en una eliminatoria a doble partido, añadiéndole la calidad individual de Kylian Mbappé. Luis Enrique dijo en noviembre que el PSG sería mucho mejor equipo en febrero y es líder de la Ligue 1, está inmerso en las semifinales de Copa, ha ganado la Supercopa y ha llegado a cuartos de Champions por primera vez en 3 años. Es decir, este equipo, ¿vale?, que el año pasado o el anterior no era capaz de pasar de octavos, ahora ya te ha hecho los cuartos y espérate que no llegue incluso a más allá. O sea que es un rival complejo. Es que yo creo que el Barcelona está un poco despreciando al Paris Saint-Germain antes de tiempo, antes de jugar. Y esto es lo que yo creo que al final les puede pasar, lógicamente, factura. Les puede pasar factura. Así que ahora ya, pues que se lo piensen. Desde luego el artículo de Andrés Sanrubia está ahí, magníficamente escrito, un artículo corto, tampoco necesita mucho, pero cuidado, este PSG es mucho más equipo de lo que J. Jordi piensa. Este PSG es mucho más equipo de lo que J. Jordi piensa, lo que pasa es que él no te lo va a decir. Él te va a ir desobrado y va a ir diciendo que tal y cual, pero mucho cuidado. De hecho, en la segunda noticia que os traigo por aquí, hay alguien del FC Barcelona que ha reconocido que efectivamente no querían al PSG. Decía Rafa Juste, vicepresidente del Barça, que ellos no querían al PSG por un tema emotivo. Honestamente no sé a qué se refiere. Decía, tenemos una plantilla enorme y un entrenador que tiene fe. Es un orgullo estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Las palabras de Rafa Juste tras conocer el emparejamiento con el PSG. Decía, no queríamos al PSG por un tema emotivo. ¿Emotivo? ¿Motivo porque por Dembélé? No me hagas reír. O sea, os van a pasar por encima. Yo ahora mismo, si tú me preguntas, yo veo al PSG muy por encima del FC Barcelona a nivel de todo, pero es que tienen un jugador diferencial. Si acaso a nivel de equipo estaba la cosa un poquito más pareja, a nivel de jugador, a nivel de individualidad, Mbappé es diferencial y es mucho más diferencial que por ejemplo Lewandowski. O sea, yo creo que esto nadie debería tener duda al respecto. O sea, el PSG ahora mismo como equipo está bastante compacto. Está desarrollando una madurez futbolística que le ha dado Luis Enrique, por mucho que a mí no me guste o no me caiga bien, pero creo que la realidad está ahí, y lo ha dicho Andrés Sanrubia, en cuartos de Champions, semifinales de no sé qué, la Copa de tal. Yo creo que es mucho más equipo que antes, que es un estilo ultraofensivo, totalmente, y encima es que han fichado muchos delanteros. Entonces, cuidado, FC Barcelona, que vuestra defensa precisamente este año no es lo mejor ni lo más característico. Entonces os pueden hacer un roto y esta gente sabe perfectamente cómo jugar y cómo competir. Así que yo, y de hecho si Rafa y usted lo dice, no es un tema emotivo, qué huevos. O sea, es un tema que les da pánico porque saben perfectamente que el PSG les puede hacer mucho daño.
les puede hacer mucho daño. Lo que pasa es que, bueno, ellos te lo van a colorear, te lo van a maquillar de otra manera. Pero el PSG ahora mismo, yo creo que es un equipo que te lo puede poner realmente complicado y difícil. Y encima, como digo, en un partido apretado, como suelen ser ya eliminatorios de este tipo de Champions, el que va a marcar la diferencia es Mbappé. Una jugada aislada, una jugada individual, y te vas para casa. Y te vas para casa. Pero si prefieren, por otro lado, seguir adelante con el entierro y pensar y sacar pecho, sigue J. Jordi, no, pues que no es tanto equipo, es que no, no sé qué. ¡Ja! Espera, espera y verás. No hables tan rápido, porque, como os dije ayer, se viene autozasca de libro. Autozasca de los que en el futuro, cuando les deje eliminado y les pinte la cara el PSG o algún equipo en semifinal, si es que tienen la suerte de pasar a semifinales, cuidado. Cuidado. Porque al final le vamos a recordar a J. Jordi lo que venía diciendo. El hecho de ir de sobrado, el hecho de ir, pues eso, como que ya está todo hecho. No está todo hecho. Te falta mucho. Te falta muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, pues por algún motivo J. Jordi es así y se cree que es que todo el monte es orégano y ya está. Bueno, pues que hable lo que quiera, pero yo os digo que lo que ha dicho Rafa Juste no es tanto por un tema emotivo, sino emotivo porque les va a dar mucha pena tener que despedir a Xavi cuando les eliminen y les apeen del barco de la Champions. Si no es por eso, yo personalmente no creo que sea por ningún otro motivo. Pero bueno, que ellos sabrán. Ellos sabrán lo que se atienen, lo que dicen y todo este tipo de cosas. Bueno, tema Cortegana iba a decir. Tema Davis. Tema Davis porque Cortegana ha hablado. Habló ayer de cómo está el tema. Y lógicamente el tema está muy bien porque cada vez las noticias son mejores. Y sabéis que esta semana había reunión. Había reunión del Bayern de Múnich con el jugador para determinar qué narices va a hacer. Porque todavía lo creáis o no, no ha contestado. Cuando el Real Madrid toca a un jugador que termina contrato al año siguiente, lo único que le dice es que no renueve. Pero claro, al jugador le toca el papelón de tener que aguantar en ese equipo con las múltiples ofertas del equipo en el que juega y él tener que ignorarlas o mirar para otro lado y decir no, no, hacerse las orejas, básicamente, como yo no quiero saber nada. Entonces el Bayern de Múnich finalmente le ha llamado, parece que han tenido una reunión y el jugador no da su brazo a torcer. Es decir, que no termina de decirles que vamos adelante con el entierro. No. Él lo que quiere es jugar el Real Madrid, lo tiene más o menos claro y no ha pensado en renovar con el Bayern en ningún momento. Entonces, en un principio, todo va por el camino esperado, según dice Cortegana. Todo va según lo planeado y esto significa que el jugador muy probablemente va a acabar en el Real Madrid. Y prácticamente no hay nada que el Bayern de Múnich pueda hacer para cambiarlo. De este modo, decía el plan de Florentino Pérez, está saliendo según lo previsto. Este tiene la sartén por el mango y está gestionando los plazos a la perfección, como siempre hace. De momento el Real Madrid está ahí a la espera y cuando llegue el momento se lanzará cuchillo a por él. Entonces Cortegana pues, nos lo compartía en una información en The Athletic que venía a decir que el tema de Davis va por muy buen camino y que todo apunta o tiene aspecto de que al final el jugador terminará en la Casa Blanca, terminará en el Real Madrid, lo cual a mí particularmente pues me alegra mucho porque en definitiva es lo que todos queremos. Ver a Davis precisamente jugando en el lateral izquierdo del Real Madrid, que parecía por un momento que iba a renovar, pero ya os digo yo que veo muy complicado que al final Davis renueve. Lo veo tremendamente complicado. Así que ahora ya lo único que queda es esperar que se materialice el plan y listo. Al hilo precisamente de la polémica que está generando todo el tema del racismo en España, de los cánticos, de lo que se está haciendo con Vinicius Junior, Brasil no ha querido ser menos y ha querido obviamente participar en toda esta polémica que lógicamente no viene bien a nadie. No viene bien a nadie. Que todo esto esté constantemente en los medios, sinceramente creo que perjudica al jugador, perjudica al Real Madrid, perjudica a la afición, perjudica al fútbol, a pesar de que sí, que haya que denunciarlo, por supuesto, lo que tú quieras. Eso es algo evidente. Nadie va a mirar para otro lado en todo este tema. Pero sí que es verdad que ese comunicado que os dije ayer, comunicado oficial de Brasil, de alguna manera da a entender como que en España no se está haciendo nada al respecto, lo cual no es del todo cierto. ¿Vale? No es del todo cierto, no es del todo así. La Liga ha denunciado, el Real Madrid ha denunciado. Y las autoridades se están moviendo. Lo que pasa es que ya no se puede ir súper rápido con este tema en el sentido de que este tipo de explosiones espontáneas dentro de determinadas aficiones son prácticamente incontrolables. Entonces, no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz. O sea, tienes que ir prácticamente llevando a cabo un proceso de denuncia, esperas judiciales, tomas de declaraciones, investigaciones que llevan su tiempo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos anticipar las cosas. Todo tiene que llevar su justa y debida medida. Entonces, en ese sentido, yo entiendo a las autoridades de Brasil, pero lo que no puede ser es anticipar cosas que no pueden ocurrir antes de tiempo. Es que es imposible. En España el tema judicial lleva un tiempo, en España las cosas van despacio, determinadas cosas van muy despacio, pero no solo por el tema del racismo, en general va todo muy despacio. Entonces, en este sentido, creo que Brasil tiene que tener un poco más de comprensión a la hora de pensar que esto no es un tema fácil de tratar porque tiene que haber una investigación detrás, tiene que haber declaraciones, tiene que haber toma de manifestaciones, tiene que haber una vista oral, un montón de cosas. Entonces, no se pueden anticipar. Que esto pueda llevar al jugador a pensar que en España no se le quiere, no se le protege, no lo sé. No lo sé qué situación tendrá él a nivel mental. La verdad es que es un desafío para todos porque nadie pensaba que esto iba a irrumpir de esta manera y que iba a tener tanto protagonismo. Pero al final ha sido así. Y entonces, poco más podemos hacer, aparte de denunciar, aparte de tener gestos con él, manifestaciones públicas, vídeos. Eso es lo que puede hacer el Real Madrid. Pero la parte judicial, eso ya no depende del Real Madrid. No depende del Real Madrid. Entonces creo que dar sobreprotagonismo a todo este tema al final va a llevar a un perjuicio para el jugador y para prácticamente todo el mundo. Pero ya si se lo quieren creer o no, es cosa suya. Nosotros hacemos todo lo que podemos en lo que está en nuestras manos, pero no podemos estar en las manos de los demás. Y creo que en ese sentido lo sabemos todos. Entonces, bueno, que tengan paciencia, que esperen un poco y yo creo que al final llegaremos a algo, pero con paciencia. Tenía que aclarar un poco la garganta. El siguiente tema es precisamente ya un tema un poco más amable porque el City, para que luego hablen de vídeos y todo este tipo de cosas, ha hecho un vídeo, ¿vale? Ha hecho un vídeo que no voy a reproducir por temas de derechos, pero bueno, un vídeo calentando un poco el partido, pero yo creo que es un vídeo que tampoco tenemos que tomarnos como algo personal teniendo en cuenta que es, bueno, pues una serie de imágenes que recuerdan el partido. Que el penoso partido que hicimos 4-0 el año pasado, un poco para calentar la eliminatoria, ¿vale? Si os fijáis en esta imagen, en esta de aquí, esto no es una imagen baladí. Fijaos el Real Madrid, el equipo que era, ¿vale? Kroos y Modric, lo primero que llama la atención. ¿Vale? Ese era el centro del campo del Real Madrid. Tchouaméni, Camavinga, aunque Camavinga me parece que estaba ya por aquí, porque le veo en otras imágenes. Lo cierto es que Camavinga no es el jugador que es. No era el jugador que es. O sea, es un Camavinga mucho más asentado, que tiene las ideas mucho más claras, que es mucho más importante para el equipo. Y sobre todo, Modric no está. Principalmente. Kroos al final está resistiendo, ¿vale? Pero Modric no está. O sea, el Madrid ha hecho cambios. Y cambios muy significativos. Y por ejemplo, ahora estaría Bellingham, o estaría, por ejemplo, Tchouaméni, Fede Valverde, por supuesto, estaba ahí también. Y en la defensa, si veis, están Militao y Alaba, que para mí no han terminado de ser la pareja de centrales que un Real Madrid hubiera necesitado. No tienen esa mordiente que tenían pues un Ramos, incluso con Varane. Entonces, yo creo, y por Carvajal, por supuesto, no tengo que decir que está inmensamente mejor. Entonces, este Real Madrid no es el Real Madrid que tenemos ahora. Este que tenéis aquí en la imagen no es el Real Madrid que tenemos ahora. Entonces creo que no va a ser nada igual. Nada absolutamente igual. El Real Madrid para mí este año tiene muchas más posibilidades de tirar adelante que las que tenía el año pasado. Pero de lejos. De lejos. Entonces que nadie se preocupe porque a pesar de que el City pueda calentar un poco la eliminatoria, tampoco tenemos que pegarnos un tiro. O sea, es un equipo que ha hecho un vídeo para animar, lógicamente, al equipo, a su equipo, a la afición y todo esto, para calentar un poco el asunto. Pero realmente el Madrid no tiene tampoco que ir preocupado porque creo que el Real Madrid va con muchas más garantías de las que iba el año pasado. El año pasado es que prácticamente se olía en el ambiente. O sea, la manera en la que corrieron los de Guardiola fue inmensa. Ojo que el Manchester City tiene mucha velocidad. Y con balón y sin balón te pasan por encima porque lo tienen muy metido en la cabeza. Además, en ese partido, recordad que de alguna manera en la zona mixta, los jugadores del City recordaron que venían muy calientes de la temporada anterior, del eliminatorio anterior, donde les dejamos fuera en el último minuto.
Y sin embargo, esa motivación ya no la tienen. Y eso es importante, porque no es lo mismo cuando te tomas un partido súper centrado, súper enfocado, porque quieres una especie de venganza, que cuando dices, bueno, es un buen partido, vamos a ver qué tal, pero tampoco le pones el empeño, o el mismo empeño. Así que bueno, esto con calma. Y precisamente con respecto a este vídeo, o relacionado con el City Real Madrid, las palabras de Guardiola, que era el que faltaba precisamente por hablar, y en este caso lo ha hecho solo de Bellingham, pero también lo hizo al respecto de la eliminatoria. Y para mí, de alguna manera, si ya primero lo había hecho Begiristain, Guardiola terminó confirmando que efectivamente no querían al Madrid en absoluto. Jude Bellingham, el impacto de Jude Bellingham ha sido masivo, es un jugador diferente y su influencia es obvia. Y además, con respecto al Real Madrid, pues venía a decir que son los reyes de Europa y que por tanto hay que respetar. Que ya es el tercer año consecutivo, no sé si aquí estaba lanzando una pullita precisamente a las formas del sorteo que siempre nos toca juntos, o por lo menos esto parece que se está convirtiendo en una tradición, pero fuera por lo que fuera, o fuera con la intención que fuera, lo cierto es que Guardiola está un poquito ya cansado. Bueno, cansado sobre todo porque te toca el Real Madrid. O sea, en cierto modo Guardiola, aunque luego es verdad que tiene un punto de falsa humildad, que a mí a veces me saca un poco de quicio, sí que es cierto que tiene que jorobarle el tema de que siempre le toque el Real Madrid o cada 2x3 le toque el Real Madrid, porque claro, esto es que, claro, el Madrid es el equipo al que nadie quiere. El equipo al que nadie quiere, porque el Madrid sabes perfectamente que te lucha hasta el final e incluso cuando lo tienes todo solucionado y ganado o aparentemente solucionado y ganado, te la vuelve a liar y te la vuelve a liar, pero bien. Entonces, en este sentido, bueno, vamos a esperar para ver si efectivamente se cumple como de costumbre. Ojalá que pasemos. Es un partidazo, una eliminatoria bestial, brutal, absolutamente brutal. Y bueno, pues ahora vamos a ver si efectivamente sale algo bueno de todo esto y si Guardiola efectivamente hacía bien en tener miedo al Real Madrid, que entiendo les va a costar. A ver, es que mi Real Madrid es mucho Real Madrid y les va a costar, yo estoy seguro de ello. Así que bueno, pues a partir de aquí ya solo queda esperar que se dispute el encuentro y ver a ver qué pasa. Pero desde luego va a estar bien, bien entretenido. Ahora además en este vídeo tenemos que desvelar una noticia bastante, bastante controvertida de Le Parisien, no del equipo. Le Parisien ya sabéis que no está tanto del lado de Mbappé como el equipo, que de alguna manera pone los puntos sobre las íes sobre lo que hizo o no hizo Florentino con respecto a la carta que mandó, con respecto a los Juegos Olímpicos y los jugadores que podrían o podrían no jugar en París, ¿vale? Porque hay mucho que hablar. La gente se ha lanzado demasiado pronto a la piscina y ahora se está dando cuenta de que Le Parisien tiene otra información que no tiene nada que ver y a lo mejor esto supone un cambio de rumbo en el último momento con el tema de Mbappé y los Juegos Olímpicos, ¿eh? No penséis que está todo dicho y hecho. No lo penséis. Mucho cuidado, ¿vale? Porque aquí hay mucha tela que cortar. Bien, vamos a empezar sin embargo con otra noticia que es la de Arda Güler, que ha sido, bueno, yo creo que es una buena noticia para él, pero es verdad que no llega en el mejor momento por la situación que está viviendo en el Real Madrid. Arda Güler ha sido convocado por Turquía, lo cual a mí personalmente pues me congratula y me alegra por él, lógicamente porque seguramente le ha hecho mucha ilusión, sobre todo y especialmente después de tener la situación que tiene en el Real Madrid, ¿vale? Arda Güler será convocado por Turquía, precisamente para estos partidos que tiene amistosos 22 y 26 de marzo frente a Hungría y Austria. Bueno, vale, pues está muy bien, está perfecto, está genial y está increíble. ¿Cómo y en qué condiciones llegará? Pues hombre, eso ya está por descifrar. Que yo creo que le viene, por ejemplo, muy bien a Güler el hecho de participar con su selección para volver a recuperar sensaciones, minutos y todo esto. Eso está fuera de toda duda. Lo que es cierto también es que contrario que jugadores veteranos que ya prefieres que no vayan tanto precisamente porque se desgastan, se cansan y se lo dejan todo, pues hombre, yo sinceramente prefiero que Güler sí que vaya precisamente para que recupere sensaciones, lo vea de otra manera, se vuelva a ver en un papel importante, se vuelva a ver en un papel titular, en un papel que él entiende, piensa y cree que le corresponde. Que el seleccionador turco, lógicamente, también prefiere darle minutos antes de que llegue a la Eurocopa para que esté mejor preparado, todo ese tipo de cosas, eso es evidente. Entonces, ¿va a cambiar esto algo la situación de Güler? Pues, hombre, no sé que lo petara con Turquía, yo creo que en el Madrid no, porque al final el Real Madrid es que tiene mucha gente muy buena por delante. Por ejemplo, Brahim va a ir con Marruecos y tiene la misma situación. Entonces, bueno, quizá no cambie tanto, pero yo creo que es bueno porque sí que ayuda
ayuda bastante a que el jugador, como digo, vuelva a recuperar sensaciones, a que vuelva a recuperar minutos, a que vuelva a recuperar la confianza, el entrar en una dinámica de grupo donde ya sabes que eres prácticamente titular, aunque no sepa, a lo mejor con la cantidad de minutos que ha estado en el banquillo, el seleccionador turco decide otra cosa, pero de alguna manera es positivo. O sea, muchas veces yo me manifiesto en contra de las selecciones, pero en este caso, en el caso de Güler, creo que es una buena idea, creo que es un buen momento para él precisamente para llegar de esta manera y para verse en un papel de titular, para verse en un papel de, hostia, es el mejor momento en el que podía llegar, en un momento un poco de crisis con el Real Madrid, que solo ha jugado, bueno, un poquito más de 92. Me parece que han sido 96 minutos los que haya jugado en total. No es una gran cifra, completamente cierto, pero sí que de alguna manera le deja entender o nos hace ver que es una cifra lo suficientemente llamativa como para, bueno, seguir llamando la atención del seleccionador turco y llevarle. Entonces, bueno, pues yo espero que lo haga lo mejor posible. Creo que va a tener esa oportunidad que tiene que aprovechar y, bueno, pues veremos a ver si efectivamente la aprovecha, le va bien y al final hace pues un buen partido o dos buenos partidos. Y siguen adelante, o sigue adelante, no voy a decir con su buena racha, pero de alguna manera puede por lo menos intentar convencer a Ancelotti, ¿vale? Que no es fácil, complicado lo tiene, el Real Madrid es el Real Madrid, siempre hay muchísima competencia por delante, no promete nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le deseamos obviamente lo mejor a Arda Güler. Luego, siguiente y muy importante también, porque ayer Carlo Ancelotti daba, en mi opinión, lo que era una de las mejores noticias de la jornada, y esa mejor noticia de la jornada era precisamente que Militao y Courtois, estoy buscándola por aquí, van a estar preparados para Champions, ¿vale? Militao y Courtois son jugadores que ya prácticamente están recuperados o casi casi recuperados o muy cerca de recuperarse. Bueno, no tengo la noticia por aquí, pero igual sabéis que lo comentó en rueda de prensa. La defensa del Real Madrid va a ganar mucho con esto. Es cierto que justo y curiosamente cuando hemos jugado sin centrales, incluso cuando Rüdiger estuvo, no sé si sancionado, no, lesionado me parece que fue, estuvo Carvajal ocupando su posición, Tchouaméni y tal, estuvimos haciendo todo este tipo de inventos, nos fue bien. Nos fue bien. Pero la vuelta de Militao, la vuelta de Courtois, creo que significa un paso más en el regreso a una plantilla, a un once titular, que es extraordinario. Además, según han comentado por ahí, lo ha comentado Sisson, me parece, en Twitter, van a preparar unos partidillos en Valdebebas para ver cómo está Courtois y Militao. Más o menos para saber exactamente en qué punto están y en qué situación están, lo cual, lógicamente, es una alegría. Entonces, en este sentido, yo personalmente me alegro mucho. Creo que es más que evidente que la vuelta de Militao y Courtois supone sellar la defensa completamente. Andrei Lunin está haciendo unas espectaculares performances, unas espectaculares actuaciones, muy bien. Creo que ha suplido con mucha altura Thibaut Courtois, pero claro, al final Courtois es Courtois. Y Militao, como líder y jefe de la defensa, la edad que tiene es lo que invita a volver a ponerle. Encima, la mala temporada de Nacho, pues también ayuda y contribuye a que se le desee y se le espere más. Entonces, en este sentido, creo que vamos bien, vamos en la buena dirección. Y si vuelven, pues lógicamente es una muy buena noticia que, como digo, Carlo Ancelotti terminó de confirmar. Y creo que el Madrid va, en esta super plantilla que tenemos, va a dar un puntito más y va a subir un puntito más en ese nivel. Así que me alegro mucho que efectivamente Carlo Ancelotti diera esa muy buena noticia, que la dio además en rueda de prensa, que ya iban a estar después del parón y además iban a estar preparados para los cuartos de final, porque ahora se viene lo más crucial de la temporada. Aquí sí que tienes que contar con todos los jugadores, defensa, centro del campo y ataque. Y no te puedes perder a ninguno. Entonces, ahora una lesión de cualquiera sería un imprevisto o desde luego un revés importante. Así que bueno, si vuelven, genial, porque es lo que tiene que ser. Y si están con el Real Madrid y con el once titular, pues mejor todavía porque estaba todo el mundo prácticamente sufriendo con respecto a ello. Así que nada, muy contentos precisamente porque se haya confirmado o lo haya confirmado el propio Ancelotti que van a estar, que no hay por qué sufrir y que enseguida va a volver. Así que bueno, ahí estaba la noticia. Y luego, importante, y ya vamos con lo último de este vídeo. Tema de carta, tema de Le Parisien y tema de Juegos Olímpicos. Mirad, en Francia decían ayer Le Parisien que la carta enviada por el Real Madrid a la Federación Francesa no permite a Camavinga y a Mendy jugar los Juegos Olímpicos, pero no menciona ni a Tchouaméni ni a Mbappé. O sea que de alguna manera el Real Madrid, dicen,
tiene carta blanca, o mejor dicho, Mbappé tiene carta blanca para jugar los Juegos Olímpicos y quedará a su propia persona la decisión final. Es decir, el Real Madrid podría permitir al jugador ir a los Juegos Olímpicos, no así a Camavinga y Mendy, que, bueno, no sé cuál ha sido el baremo o el estándar o la vara de medir, pero ellos no podrían ir y por contra Tchouaméni y Mbappé sí. A mí me da igual, es una decisión del club, la hayan tomado como la hayan tomado, por lo que la hayan tomado, más o menos como que ni me va ni me viene, pero sí que es verdad que a lo mejor sí que nos tenemos que comer a Mbappé yendo a los Juegos Olímpicos. Yo personalmente ya lo estaba dando casi por hecho que no iba a ir, entendía además que era una buena medida, entendía además que se tenía que centrar ya en el Real Madrid y entendía y entiendo que es que esa gira de América tiene que ser el punto de inicio que marque el acoplamiento de Kylian Mbappé en el Real Madrid. Tú no puedes seguir adelante con el entierro. Tú no puedes dejar que un jugador como Mbappé se te vaya a unos Juegos Olímpicos tras haber estado en una Eurocopa en competiciones del máximo nivel a nivel de exigencia física y mental e intentar que el jugador se acople fácilmente al Real Madrid, que no va a ser así. Porque hay que modificar todo el esquema prácticamente para hacerlo en torno a él. Entonces hay muchos palos que cortar. Hay muchos temas que tocar y precisamente por eso, porque hay muchos puntos que tratar, Ancelotti, Florentino no deberían permitirle ir a los Juegos Olímpicos. Es mi opinión, desde el punto de vista de alguien que quiere o pone al club por encima de todo. Si luego han llegado a un acuerdo para dejar a Mbappé que esté allí porque es París, porque es Francia, recordad lo que dijo ayer Andrés Onrubia, el tema de las implicaciones políticas que podrían hacer a Macron estar allí y meterse otra vez donde no le llaman. Cuidado con esto que no es fácil, ni es simple, ni es sencillo. Ahora ya, ¿aguantará el Madrid la presión? Yo espero que sí. Estamos, de hecho, para ello, para aguantar la presión, porque así tiene que ser. Ahora ya cada uno que piense lo que quiera, pero yo honestamente creo que el Madrid no debería permitir ir a Mbappé a jugar los Juegos Olímpicos. Dejadme vuestras respuestas en los comentarios, pero vamos, con una Eurocopa, yo creo que tienes bastante. Yo creo que tienes bastante. Si no, bueno. Ya queda a nivel del club, pero personalmente creo que sería un abuso que se fuera a Eurocopa y Juegos Olímpicos y gira americana y presentación y de todo. Y además perderse el inicio de la liga. Yo no lo veo bien. Pero bueno, ya digo, esto es lo que dice Le Parisien, veremos a ver. Y sigue el Real Madrid con los vídeos porque nadie nos va a parar. Porque el Real Madrid entiende que tiene que seguir denunciando determinadas actuaciones arbitrales que son clara y altamente sospechosas y que por tanto tiene que ponerlo desde la perspectiva del Real Madrid. Tiene que ponerlo tal y como lo vemos nosotros a nivel de errores, a nivel de fallos y a nivel de todo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, porque el Madrid ha vuelto a hacer otro vídeo y lo vamos a comentar. Pero antes, tengo que decir que Pedrerol hizo ayer un editorial bastante interesante con el tema de Brahim y Lamine Yamal y por supuesto Cubarsí y todo esto que seguramente no gustará a la federación. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Lo voy a subir un poco para que lo escuchéis. Listo, vamos a por ello. Haaland contra Bellingham, Mbappé contra Lamine Yamal, Griezmann contra Sancho, Xavi contra Luis Enrique y Guardiola en el Bernabéu. No hay que asustarse. El Atleti echó al líder de la Liga Italiana. El Madrid es el rey de Europa y el Barça cada día juega mejor. Ahora en serio, toca rezar. ¿Qué opináis? Bueno, este es el editorial de Pedrerol. Efectivamente no era, me he equivocado justo, este era el otro vídeo, pero aquí de alguna manera se refiere a cómo están los equipos españoles y él dice que hay que rezar. Bueno, esto es algo que parece no ha gustado demasiado. Perfecto, lo compro. ¿Por qué? Porque hay que rezar. Yo sinceramente creo, a nivel de equipos españoles versus equipos europeos, los que nos han tocado, que los equipos españoles, sinceramente, no lo van a hacer mal, pero hay que diferenciar. O sea, a mí que me digas que el Real Madrid tiene que rezar frente al City, me parece de risa. De risa. Si alguien que tiene que rezar es el City. ¿Por qué? Pues porque si la balanza está un tanto desnivelada, está a favor del Real Madrid. O sea, es un 55-45. El Real Madrid no tiene por qué rezar. El Real Madrid es mucho mejor equipo del año pasado. Nada que ver con el 4-0 que nos endosaron, porque lo vais a ver. Este Real Madrid es mucho, infinitamente mejor. Infinitamente mejor. El que tiene que rezar es el Barcelona. Porque Mbappé los puede fulminar. El Atlético de Madrid es, de alguna manera, indescriptible o imprevisible. Si juega la vuelta, si jugara la vuelta del Calderón, te diría, bueno. Pero si es al revés, no lo sé, porque fuera de casa este año es un desastre. En casa, la bomba, pero fuera es un desastre. Entonces, vamos a ver
cómo enfrenta la eliminatoria, pero desde luego tiene un papelón importante. Yo sinceramente no creo, honestamente, que realmente haya que rezar en absoluto. Si hay alguien que tiene que rezar es el FC Barcelona, porque eso sí que tienen una situación muy, muy complicada con Kylian Mbappé, pero muy, muy complicada. Ahora ya queda un poco en sus manos y queda esperar a ver qué pasa. Pero honestamente el Real Madrid rezar frente al City en absoluto. Ayer, como dijo Butragueño, a nosotros nos gustan los desafíos y vamos con todo y no vamos a cambiar nada. El Madrid no le pierde la cara y no tiene... No, no, no. Al Madrid hay que temerle. Hay que temerle, no al revés. O sea que esto que dice Pedrerol, a mí personalmente ni me va ni me viene. Pero bueno, que él sabrá por qué lo ha hecho y él sabrá por qué lo dice. Luego, lo que sí puede ocurrir, curiosamente, y algunos ya de hecho están especulando con ello, es con que efectivamente Florentino, aprovechando que tiene que ir al Etihad Stadium, aproveche para, entre comillas, fichar a Haaland. Esto es algo que puede suceder porque sabéis que sucede precisamente en encuentros de gran altura, que los directivos de un equipo, cuando están interesados en un jugador del equipo contra el que van a jugar, pues comentan, dicen, se ven. Ahí, en este tipo de partidos, hay muchísimos agentes, muchísimos. Los agentes representantes de muchos futbolistas van precisamente ahí para eso, para conocerse y para dejarse caer y para lanzarse pullitas y para lanzarse mensajes y para verse con unos y con otros. Esto no es una broma. Esto es la práctica del fútbol desde los comienzos de su historia. Lo de ficharse y quitarse jugadores o tentar a unos, tentar a otros, comentar. Y efectivamente, aunque aquí han puesto lógicamente a cara de Florentino, Florentino no va a ir a hablar en persona con Haaland. Pero sí que puede tener algún lugarteniente o alguien que tenga por allí que lógicamente hable con él en nombre del Real Madrid, pregunte por su situación, le comente un poco la película, cómo va, las ideas que tenemos, el plan, el futuro, todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es motivo para ilusionarse, porque efectivamente el Real Madrid puede allanar un poco el camino para con Erling Haaland y a partir de ahí pensar, hostia, pues lo mismo a lo mejor puede caer algo. No lo descartéis, ¿eh? No lo descartéis en absoluto. El tema de Haaland es un tema que vamos a ir viendo evolucionar, como estamos viendo, hemos visto otros fichajes, por ejemplo, como el tema de Davis. Ahora mismo no puedes ir a por él porque, número uno, tiene contrato, número dos, tú has hecho un plantillón, y número tres, no hay una posición física en el campo que él pueda ocupar, más allá de que es 9, Mbappé no es 9, todo lo que tú quieras, pero hay un ataque hipercopado, ¿vale? Con mucho tráfico, entonces no puedes traerle ya, a lo mejor tiene que esperar. Pero ir allanando el terreno. De cara a que en el futuro Haaland se pueda convertir en jugador del Real Madrid, yo no lo veo tan disparatado. Yo no lo veo tan disparatado ni tan imposible. Entonces, en ese sentido, honestamente, creo que Haaland puede dar un o ser la gran sorpresa o el gran atractivo de una eliminatoria donde el Real Madrid puede realmente jugar sus cartas para con él. Entonces, vamos a esperar un poco, pero seguramente si hay algo, Rafaela Pimenta va a estar ahí seguro, seguro en el Etihad y seguramente a lo mejor también en el Bernabéu. Y el padre, y a lo mejor precisamente, pues todos aprovechan para decir, hostia, mira, vamos a charlar un poquito con la gente del Real Madrid, a ver a quién tienen por aquí, a ver qué dicen, a ver qué pasa, y a ver qué se cuece en todo esto. Bueno, ¿por qué no? Vamos a esperarlo, vamos a tomarlo con calma, que ya veréis cómo al final alguna cosita buena de estas sale. Estoy seguro que alguna cosa buena sale. Ahora ya, que luego no cuadra por lo que sea, pues puede también, y tenemos que ser cautos, pero aún así tenemos... Yo creo que un muy buen equipo, que luego se puede rematar lógicamente con un fichaje como el de Haaland, perfecto, pero bueno, con calma. Y luego vamos ya al tema de, como veis, arbitrajes, vídeo, Real Madrid Televisión. Juan, perdón, Martínez Munuera estará asistido en el VAR por Iglesias Villanueva. Y esto es del vídeo que ha hecho el Real Madrid Televisión, quien comentaba, por ejemplo, una de las noches más increíbles que ha vivido un Real Madrid en el último tiempo, lo más grave de aquel encuentro contra el Sevilla, famoso duelo frente al Sevilla, la pandemia, la liga que perdimos, tal y cual. Lo más grave de aquel encuentro contra el Sevilla es que en el penalti marcado a Benzema terminó anulando la acción por una involuntaria de Militao. Acción rocambolesca. Martínez Munuera también pitó un claro penalti sobre Casemiro y que costaron una liga a falta de 3 jornadas. Ese es el que hace siempre referencia Tomás González Martín en los directos, ya os acordáis. En la jornada 2, por Anoeta tampoco marcó penalti, 2 puntos perdidos y que valieron una liga. Iglesias Villanueva permitió en el choque ante Girona del año pasado agresiones a Vinicius, faltas duras y donde no se sancionó nada. Vinicius tuvo que soportar pelotazos de otro jugador e incluso el brasileño fue el amonestado.
Y luego, la prensa española ocultó dichos arbitrajes. Parece ser más grave cuestionar eso que justificar el pago a los Negreira y compañía, que es por lo que se está dando bombo a todo esto, porque parece que efectivamente aquí lo grave es hacer vídeos de árbitros, pero no denunciar todo el tema Negreira, que está teniendo tremenda, poquísima repercusión en los medios. No se ha hecho un seguimiento, no se habla de ello, es decir, que la prensa de alguna manera te orienta la opinión. Y punto. Y no hay más que decir. Entonces es lo que nos cabrea. Pero a Florentino Lado igual le he hecho puñetazo en la mesa. Ahora mismo vamos a hacer otro vídeo y seguir con esta retahíla, porque aunque se denuncie, el Madrid lo tiene ganado, porque es libertad de expresión. No se puede hacer nada contra ello. Independientemente de lo que digan algunos, que si genera buen ambiente, mal ambiente, lo que tú quieras, no puede ser. Son golfadas que hay que denunciar. Entonces a partir de ahí vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante y al final vemos cómo efectivamente el Real Madrid sigue adelante con los vídeos, Florentino sigue adelante y su política y su premisa fue, y en cuanto se conoció esa decisión, seguir adelante con los vídeos. No tiene la menor de las dudas. Así que yo de verdad que me alegro mucho que así sea y ojalá que así siga siendo, porque creo que es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Otra cosa, si tú me preguntas por la eficacia o la efectividad, si realmente está siendo o merece la pena. A lo mejor ahí te puedo debatir un poco, pero si el Real Madrid ha tomado esta decisión, que tiren para adelante con todo. Yo sinceramente creo que no hay que temer a nada, que está todo perfectamente marcado, así que tiren para adelante, si es que no hay otra, ¿vale? No hay otra. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, así que mucho ánimo y ojalá que así sea y ojalá que al final los errores arbitrales, por lo menos la gente los vea desde otra perspectiva, desde una perspectiva del Real Madrid, de cómo nos sentimos con determinadas decisiones cuando nos perjudican.